Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy estamos haciendo South Plains Independent Newspaper. Está haciendo un recorrido diferente al que siempre hacemos. Siempre estamos en la parte política con senadores, con la alcaldesa, en otro tipo de trabajo, que es un trabajo también social, pero no tan social como que el que brinda Hispano Medical Center, que hoy está comenzando una vida como de apertura, como un hospital en esta área de la calle 7 que tanto lo necesita, la 7 y la 8, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con Marcel Youssef. Él es el director, coordinador de esta instancia y a quien queremos brindarle nuestro más cordial saludo. Gracias. Encantado, un placer. Un placer, doctor. Gracias. Bueno, quisiera que nos hablara, doctor, sobre la iniciativa de crear este tipo de hospital que le va a brindar muchos servicios a toda la comunidad de esta área que a veces las personas piensan que es un área olvidada, pero no es olvidada porque el CONI siempre está pendiente de este tipo de sectores donde la mayor parte son latinos, hay muchas personas haitianas, colombianas, también de otros países, para brindarle el servicio a todos los necesitados. Me gustaría, doctor, que usted me explicara ¿cómo surge esta iniciativa de ustedes y cómo comienzan ustedes con este servicio? ¿Quién los apoyó? Todo eso que siempre es importante conocer. Claro que sí. Bueno, Hispano Medical Center es un centro médico donde estamos ubicados en la pequeña Habana y la idea de abrir este centro aquí es para que podamos ayudar a toda la comunidad hispana dándole una atención prioritaria, dando una atención amplia, donde puedan tener acceso todos los días de la semana, ya que abrimos todos los días, y al mismo tiempo puedan ser atendidos hasta las 8 de la noche. Muchas de estas personas de la comunidad trabajan hasta las 5 de la tarde, por lo cual no tienen acceso a ir a ver un doctor, porque la mayoría cierran a las 5 o 6 de la tarde, y por eso hicimos esta iniciativa de hacer algo diferente, donde toda la comunidad hispana pueda tener acceso hasta tarde, hasta las 8 de la noche y puedan ser atendidos. Aquí vamos a ofrecer medicina primaria, vamos a tener especialidades, laboratorios en casa, vamos a tener exámenes diagnósticos y lo mejor de todo es que vamos a trabajar con todos los tipos de seguros, ya sean comerciales, federales, y las personas que no lo tengan ningún tipo de seguro, también aceptamos pacientes walk-in con cash. O sea, la idea de este centro es que toda la comunidad hispana es bienvenida. Por eso decidimos ponerle este nombre, Hispano Medical Center, porque estamos enfocados en la calidad de atención a la comunidad hispana. Este es el primer hospital, por supuesto, que brinda un servicio así global, por decirlo así de esta manera, a toda la comunidad que vive en este sector. O sea, se puede extender hacia otros sectores como Kendall. Bueno, otro sector cercano de aquí está Sweetwater, o sea, o solamente es para toda esta área de aquí de la calle 8. Sí, este es nuestro primer centro ubicado en la pequeña Habana, pero nuestra visión es seguir expandiendo este tipo de centro médico en toda la comunidad del sur de la Florida, para que toda la población hispana y latina como tal pueda tener acceso a la atención médica. Miren qué cosa tan interesante, porque además es un servicio que va a ser para todo el día, porque creo que ustedes van a permanecer abiertos hasta las 8 de la noche. Casi prácticamente para todo el día. Lo bueno que tiene esto y lo bonito que tiene también es que ustedes hoy inician por primera vez
su primer trabajo como Hispano Medical Center, pero nosotros pues, estamos cumpliendo, estamos en aniversario, cumplimos 15 años ya de servicio también como profesionales con nuestro periódico SOPRE Independent Newspaper, y vinimos precisamente por eso, porque este es el año cero, usted, o sea, ustedes empiezan y nosotros Correcto. ya cumplimos, estamos en el mes aniversario. Súper. Queremos darle todas las bendiciones del mundo a esta clínica y queremos que en 15 años ya yo no voy a poder venir, pero en 15 años que mi hija, que es la dueña del periódico, venga y le vuelva a hacer la Bueno, entrevista. Muchísimas aquí vamos a gracias. estar siempre. Muchas gracias a ustedes también y bueno, Sí. aquí tienen su hogar médico también de vuelta.